Hola, buen día, bonitas. A ver, porque quiero ver si me ha contestado que hay una que ha colgado la foto del bebé y me ha parecido que ya tiene los brillos puestos. Y no es recomendable poner los brillos hasta el final, pero bueno. Quiero ver si me ha contestado porque le he preguntado. Ya esto aquí. Vale, pues sí, le ha puesto los brillos. Vamos a ver si entra en directo Marga. Marga, ¿por qué le has puesto los brillos, hija? El ansia te ha podido, ¿no? Te ha podido el ansia ya de verle con los brillos puestos. No es recomendable porque, te digo por qué, porque el barniz de los brillos es de secado al aire y a veces al meterlo en el horno, que lo vas a tener que hornear el bebé para sellar otra vez, se escurre, se deshace, se escurre y se te puede ir a otros sitios. Aparte que de manipularlo y tal, se te puede, a veces se estropea, bueno, en fin, que no es recomendable hasta el final ponerle los brillos. Si te fijas, yo no le he hecho nada todavía. Eso lo dejo para el final. No tenéis que tener ansia. Hay que tener paciencia, no ansia con los bebitos. No te estoy riñendo, ¿eh? Ante todo, no te estoy riñendo. Lo que pasa que lo he visto, me ha llamado la atención, el bebé está súper bien, lo que es la pintura está súper bien, pero al verlo brillar digo, uy, esta mujer le ha puesto ya el brillo y yo no lo recomiendo nada porque, por experiencia, yo también he sido ansiosa y una vez incluso lo puse antes de injertar y cuando terminé el injerto tenía toda la boca llena de todo, se le había pegado todo porque del calor de la lámpara el brillito, el gloss se había calentado y se le había pegado de todo ahí. O sea, es que me cargué totalmente la boca del bebé. Ah, vale, tú no horneas. Bueno, pues entonces me callo. Si ya no se, si no lo vas a hornear, no pasa nada. Entonces me callo. Pues venga, vamos a empezar a pintarle la cabecita. Yo lo que tengo aquí son lápices. Lápices en varios tonos, ¿veis? Varios marrones. Aunque normalmente lo hago solo con uno, ¿eh? Pero yo tengo aquí varios tonos por si me da por hacerle diferentes tonalidades. Aunque yo realmente siempre trabajo con el mismo, dándole más o menos intensidad en ciertas zonas. ¿Veis? Como este, por ejemplo. Está todo hecho con el mismo tono, solo que en ciertas zonas, a ver que no está en cámara ahora, solo que en ciertas zonas le doy más intensidad al color y en otras menos, ¿vale? Pero está pintado con un solo color. Lo suelo hacer así, yo me he puesto aquí para que veamos, pues por si acaso utilizamos alguno más. Un sacapuntas, una goma de borrar. Y listo, es lo único que vamos a necesitar. He puesto aquí un papelito para ir haciendo punta al lápiz. Tengo dos sacapuntas eléctricos, pero siempre me fallan. Y al final siempre acabo tirando de este. Así que vamos a utilizar este. Dejadme un momento que vaya por un poquito de bebida, que tengo la boca seca. Dame un segundo.
Ya estoy aquí. Vamos a ir, chicas. Que tiro la mesa. No, no es difícil. Ya verás que no es difícil. Es muy sencillo. Es como todo una cuestión de paciencia. En el rebord lo digo siempre. Prácticamente todo es una cuestión de paciencia. Sobre todo de no tenerle miedo. Vamos a ver. Vamos a colocar esto para que lo podáis ver bien. Si hace falta más luz, pondremos más luz, pero yo creo que de momento iremos bien así. Voy a mover un poquito más por acá. A ver, es que este trípode a veces se me atasca ahí con el otro. Es que tengo dos, tengo ahí la lupa y el bicho este de luz. El barniz del final puede ser mate, sí. Aquí lo que es muy importante es que las puntas de los lápices estén siempre muy, muy afiladas. Vale, este es el Walnut Brown y este es el... el nada. Porque este es de la caja, entiendo. Y este es de los que compro sueltos. Pero veis que son diferentes tonos. ¿Vale? Yo voy a empezar con este que es más clarito. Para hacer la base. Uy, este lápiz no cabe aquí. No jodas. Bueno, aquí tenemos soluciones para todo siempre. Las puntitas bien afiladas para que queden los pelitos finos, ¿eh? ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? A ver, hay varias formas. Se puede hacer de varias formas. Yo antes me hacía un pequeño mapa. Ahora no me lo hago. ¿Veis? Lo primero que he hecho ha sido probar que el lápiz pinte. ¿Vale? Hay varios motivos por lo que el lápiz puede que no pinte. Uno, porque falta barniz. O dos, porque falta horno. ¿Vale? Si falta barniz, si la cabeza no está bien sellada, el lápiz no va a pintar, se va a resbalar. Entonces, para que el lápiz pinte, tiene que estar todo bien barnizado. Y la otra es, si no está bien seco el barniz, que le falta horno, tampoco pinta. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primeramente, si vemos que no pinta, es darle otra horneada. Y si vemos que por esas tampoco, sería darle otra capa de barniz. Se te ha olvidado la goma. Pues si tienes que borrar, te hace falta la goma. ¿Vale? Entonces, yo antes me hacía, como os decía, me hacía el mapa de cómo empezar. Sin embargo, ahora prefiero no hacerme mapa, ir tirando más o menos hacia donde yo quiero. Es muy fácil, porque al final tenemos que tirar hacia adelante para hacer el flequillo, hacia los lados para hacer las patillas y hacia abajo para hacer la nuca. ¿Vale? Entonces es ir poco a poco llenando la cabeza. Lo que sí que tenemos que tener claro es el tipo de peinado que le queremos hacer. ¿Vale? Yo a este lo que le voy a hacer es la colita de colibrí, que es un pelito así que viene en redondo, así como si fuera como una crestita, y el resto hacia los lados y hacia abajo. Una cosita muy sencillita, ¿vale? Por el primer sitio que empezamos es haciéndole pues como si fuera el remolino. ¿Veis? Hacemos así como el circulillo, ¿vale? Y a partir del circulillo sacamos, ¿veis? Sacamos la primera sección de pelo. La primera sección de pelo nos viene
hasta aquí delante, ¿vale? Que será el flequillito. Vuelvo al remolino y de ahí saco la segunda sección de pelo y que me venga hasta aquí, a juntarse casi con la otra, ¿vale? Y ahora, para hacerme un poco la ruta, me vengo aquí otra vez al remolino y saco un trocito hacia la patilla, hacia la oreja, a mitad de la oreja más o menos, y del otro lado igual, sacando desde el remolino, me vengo hasta la mitad de la oreja. ¿Veis? Y tenemos más o menos la ruta hecha de por dónde vamos a ir. Si no tienes la goma, también puedes borrar borrar con el disolvente, ¿vale? Coges una esponjita limpia, la mojas un poquito con el disolvente y borras con el disolvente. Lo que pasa que te tendrás que esperar a que se seque para seguir pintando, pero también puedes hacerlo si no tienes goma de borrar, ¿vale? Y ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero de todo es llenar la cabeza de pelito, para luego irle dando profundidad. Y tenemos que ir llenando la cabeza de pelito con un poquito de gracia. Lo que yo digo siempre es que no tiremos ni pelito demasiado largo, porque los bebés no tienen el pelito demasiado largo, ni pelitos rectos, ¿vale? Vamos a huir del pelito recto. Mirad, vamos a coger un papel y así lo veis. A ver, voy a coger un lápiz normal. Mirad, si yo tengo aquí la cabecita, voy a poner esto en la cabecita, y yo empiezo aquí, que es la nuca, y me vengo hacia aquí, me vengo hacia aquí, me vengo hacia aquí, ¿veis? Las líneas, sobre todo, cuando yo empiezo a trazar líneas, que sean curvas. Líneas curvas. Porque si yo hago líneas rectas, ¿veis? No queda igual. ¿Veis que no queda igual? Si yo hago líneas rectas, no quedan igual. Entonces hay que ir haciendo, dándoles formita, curva, para que den esa sensación de pelito y que luego se nos vayan juntando y vayan haciendo los mechoncitos. Si yo hago líneas rectas, esta sensación de mechoncito no me la va a hacer. ¿Veis? Entonces hay que ir. Lo primero que hay que hacer es soltar la muñeca. Que la muñeca, vuestra muñeca, vaya haciendo ris, y no haciendo rayas rectas. ¿Vale? Es ir haciendo curvitas. Así. Y luego las curvitas las iremos juntando e irán haciendo mechoncitos. ¿Veis? Que se van a ir juntando unas con otras, haciendo mechoncitos. Pero siempre que sean curvitas, que no sean líneas rectas, ¿vale? Ahora aquí es muy cutre, luego en el pelo queda mejor, pero ¿veis cómo se van juntando y van haciendo los mechoncitos? Si yo hago rectas, sí, se van a juntar, pero fijaros de diferencia entre esto y esto. No sé si se aprecia, pero si yo hago líneas rectas, así yo hago líneas curvas. ¿Veis la diferencia entre líneas rectas y líneas curvas? Y así es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta, que no podemos hacer así, sino que tenemos que hacer curvitas. ¿Vale?
y que siempre partimos del remolino. Vale, aparcamos la libretilla, que luego la usaremos otra vez para las cejas. Bien. Yo aquí ahora lo que hago es básicamente llenar la cabecita de pelo. Y todos los pelitos que hago salen, como veis, de esta línea principal que yo me he hecho. ¿Veis? Vamos poniendo pelitos, 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 que me vayan llenando este hueco que yo he hecho. No sé si lo veis bien. Es que si me acerco mucho más, me choco con la cámara. ¿Vale? La primera fase es así de ir rellenando y luego lo vamos puliendo. Esto depende mucho de la idea que tengáis en la cabeza de la forma que le queráis dar, porque puede ser así, o puede ser con la raya al lado, o puede ser, bueno, esto ya cada una lo tiene que hacer como le guste. Teniendo la base de cómo hacerlo, la posición del pelito ya es opcional. ¿Vale? Y una vez que tenemos, ahora tener en cuenta que os vais a ir manchando, ¿eh? Tener cuidado de no manchar al bebé. Hola, Mercedes. Tiene una medida este lápiz chunguísima, ¿eh? Bueno, me parece que voy a coger uno de los otros. Aunque sea más oscuro. ¿Veis? Ahora ya, en de segunda ya, le voy a ir juntando pelitos para que vayan haciendo los mechoncitos. Que me vengan hacia adelante, ¿veis? Aquí lo que hago es apretar un poquito más el lápiz. Antes estaba sin apretar, dándole flojito. Y ahora, para marcar los mechones, lo que hago es darle intensidad en algunas zonas. Repasando y apretando un poquito más el lápiz. De esta manera hacemos los mechoncitos. Si os fijáis, solo le doy así en la punta. Para que eso, para que dé la sensación de que ahí se junta el pelito y se ve más intenso porque se nos junta un montón de pelitos. Hola, María José, corazón. Hola a las que acaban de entrar. A ver, es una cuestión de práctica. Hay gente que a la primera le sale súper chulo. No, 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 no podéis decir qué difícil sin haberlo probado, ¿eh?
Es una cuestión de practicar mucho, practicar mucho, muchas cabecitas. La ventaja, podéis borrar. Es que no hay que tenerle miedo, más que nada por eso, porque es que podéis borrar, no pasa nada. A mí al principio yo todos los bebés los injertaba porque me daba mucho miedo el pintar. No me atrevía. Sin embargo, un día cogí el lápiz y dije, venga, va, voy a probar. Y jolín, dije, bah, ¿para qué injerto tanto? Si esto es muy fácil. Si comparamos injertar con pintar en la cantidad de horas que nos lleva un injerto, pintamos chorrocientas cabezas. Todo cuenta aquí, ¿eh? El tiempo es dinero, chicas. Y cuando nos piden bebés a según qué precios, que la gente no quiere pagar más, pues yo no me voy a poner a tirarme una semana injertando pelo para que me paguen 300 euros. Va a ser que no. Entonces la solución es pintar pelito. Pintar pelito con gracia, teniendo en cuenta que los bebés tienen el pelito corto, entonces hay que ir haciendo mechoncitos cortos. Que tenga un poquito de sentido la cabecita. Y veréis que al principio, pues igual hay gente, ya os digo, que a la primera le sale súper bien. Y bueno, pues hay gente que le cuesta un poquito más, pero que al final, yo he visto cabezas de alumnas que están mucho mejores que las mías. Así de claro. A mí no, yo no es que sea una gran pintadora de pelo, que digo yo. Me sale regularcillo. Por eso. Pero si al final es que se vea bonito, y si se ve bonito, pues para adelante. Yo, a mí lo que me interesa es que vosotras aprendáis a hacerlo y que vosotras lo hagáis bien. Si yo lo hago mejor o peor, al final, lo que me gusta es ser capaz de transmitiros cómo para que vosotras lo hagáis bien. Lo que es la cabecita, o sea, lo que es el flequillo, tener en cuenta siempre que en los bebés, a ver si somos capaces de verlo, mirar cómo va cambiando, ¿eh? Con lo poquito que lleva. En los bebés las entradas están muy arriba y lo que tiene hacia la cara es el lanuguito que le llamamos, ¿no? Tienen poquito pelo. Entonces, lo que caiga hacia la frente va a ser poco. No vamos a bajar mucho hacia la frente con lo que son mechones largos. Sería pelitos cortos si le lleváramos a la frente. En este caso no vamos a hacer mucho lanugo porque es muy difícil, ¿vale? Vamos a hacer una cabeza muy sencillita para ser la primera, pero vais a ver que nos vamos a quedar muy atrás, no vamos a venir muy adelante con el pelo porque no sería real, ¿vale? No me empecéis con el no sé si me va a salir, con el qué difícil es, con el no lo veo. No empecéis así, por favor. Siempre hay que hacer las cosas con una actitud positiva. Partiendo de la base de que yo no lo he hecho nunca, yo no sé hacerlo, pero lo voy a intentar. ¿Vale? No vayáis con la actitud negativa, porque ya sabéis lo que pasa con las actitudes negativas, que a veces nosotras mismas nos condicionamos y luego no nos sale. ¿Vale? Entonces, empezar pensando en que sí os va a salir y que sí lo vais a hacer bien. Hoy no sé qué me pasa hoy. Tengo la boca seca. Aparte que me he levantado, me puse ayer un anillo que encontré por ahí que hacía un montón de tiempo que no lo veía. Y me he levantado con el dedo como una morcilla y no me lo podía sacar. He tenido que ponerme hielo y jabón para sacármelo, y aún así mirar cómo se me ha quedado el dedo todo hinchado del anillo.
Qué barbaridad. Bueno, después de decir las tonterías de siempre, que siempre os estoy contando mi vida y mis historias imbéciles. Seguimos. Esto lo vamos puliendo, ¿eh? Yo tengo un problema y es que sé cuándo empezar pero nunca cuándo parar. Y eso es un problema, porque si lo cargas mucho tampoco queda bonito. Pero ¿veis la diferencia entre aquí donde no hay pelo a aquí donde hemos hecho esa pequeña base? Que se vea como por debajo que está, que hay pelito. No sé si veis bien la diferencia entre lo, donde no hay nada de pelo a donde hemos pintado esa base de rayitas. Este lápiz es de la, es de los de la caja, ¿eh? Quiero decir, no es ninguna maravilla de lápiz ni nada, o sea, es un lápiz sencillo, acuarelable, sin más. Vale, y ahora vamos otra vez hacia donde hemos salido el remolino antes y vamos a tirar pelitos. Veis que aquí tenemos una rayita, pues de esa rayita vamos a ir sacando pelitos. Unos van a ir hacia adelante y otros van a ir hacia abajo, y a la vez que sacamos de esta rayita vamos a sacar de esta otra que tenemos aquí. Esto también es inspiración, ¿eh? Yo, por ejemplo, en la última clase que hice en técnicas avanzadas, el día que teníamos el pelo pintado, yo no estaba inspirada y me estaba saliendo un churro y lo dejé porque dije, chicas, me está saliendo un churro y prefiero que lo hagamos otro día. Lo dejé y lo hicimos al día siguiente. Si no, si veis que no de esto, dejarlo y continuar en otro momento. A veces forzar la máquina, lo único que conseguimos es que nos salgan cosas que no quedan bonitas. Y para hacer un churro de trabajo es mejor pararse, pensar y ponernos cuando estemos inspiradas. Eso sí es importante. Es arte, no estamos haciendo una cosa mecánica ni en cadena, por lo tanto hay que hacerlo cuando nos venga la inspiración, que digo yo. Vale, y ahora nos vamos a venir hacia la zona de la patilla, así que vamos a tirar el pelito hacia abajo. Siempre líneas curvas. Estas zonas de las patillas para mí son siempre las más complicadas, ¿eh? Siempre. Para mí la zona más difícil son las patillas. Darle a la patilla el efecto que se merece es lo más difícil. Estoy haciendo exactamente igual que arriba, ¿eh? Primero relleno y luego empezaré a unir mechones y a darle el efecto 3D. Pero fijaros que lo estoy haciendo solo con un lápiz, ¿eh? Solo con un color. A pesar de que tengo varios tonos, lo estoy haciendo todo con el mismo. Vale, aquí más o menos tenemos que buscar
la línea del ojo, ¿veis? Por el tema del lanuguito, que sería la línea del ojo, la tendríamos aquí. ¿Vale? Me he marcado solo, no he pintado nada, solo estoy marcando, ¿vale? Y entonces a partir de aquí sería la patilla, que yo normalmente la suelo hacer hasta aquí más o menos, que sería la mitad de la oreja. Aquí, ¿vale? Y aquí lo que hago es tirar así unos pelitos pequeñitos hacia arriba, que se vea suavecito, ¿vale? Y que se vengan un poquito así hacia adelante. Muy suave, ¿eh? Fijaros que yo estoy rozando el vinilo, ¿eh? ¿Veis la forma que queda así? Que sería lo que viene desde las patillas, desde esta zona, que es donde están las patillas, hacia atrás, que sería donde están las entradas, que es esto. Esta zona la hacemos suavecita y que caiga el pelo de arriba. Ahora ya le haremos, después le haremos las patillas. Yo las patillas, ay, las patillas, las cejas siempre me las dejo para el final, porque según, mirad cómo va cogiendo formita, porque según vea la lo que es el pelo, así le hago la patilla. Si el pelo me ha quedado muy denso, entonces le hago la patilla más densa, ¿vale? Dependiendo de cómo me quede la cabecita, así le voy a hacer las cejas. Pero para mí esta es una de las zonas más difíciles del bebé. Entonces lo que hacemos va a ser este lado y hornear para que lo fije un poco y luego al hacer el otro lado no lo toqueteemos mucho y nos lo llevemos. Vale, ahora vamos a darle ya tenemos el relleno, pues vamos a darle un poquito de densidad.
Igual que antes, es dando, apretando un poquito al final del mechón para que se vea esa zona más oscura. ¿Se puede empezar de abajo hacia arriba? A ver, tú puedes empezar por donde quieras. Yo, de donde se tiene que empezar es desde el remolino, porque el remolino es el que te guía. Desde aquí hasta aquí, no lo he hecho nunca. Yo siempre empiezo por adelante y luego voy rellenando el resto. Para mí la parte más importante es la de arriba. Por eso es la que hago primero. Y ya luego a partir de ahí voy tirando el resto. Ahora, ¿que quieres empezar por abajo? Pues empieza por abajo. Eso ya es un tema de cada uno. Yo personalmente no empezaría por abajo. Es que la base te la va a dar la parte de arriba. El remolino sobre todo. Si te fijas, yo no estoy empezando ni por arriba ni por abajo. Estoy empezando por aquí, por el remolino. Y del remolino me voy echando hacia adelante o hacia abajo. Pero yo creo que lo más fácil es empezar por la parte de adelante porque así ya le vas viendo también. Pero vamos, que esto ya cada uno, ¿eh? Cada uno se tiene que trabajar como se sienta más cómodo. Pero yo siempre lo hago así, no sé, no. Tampoco es que a mí me haya enseñado nadie a hacerlo. No. Yo pintar pelo me puse un día y no me fijé en nadie. Quiero decir que yo antes dibujaba de dibujar en papel. Y bueno, pintar pelo pues era una de las cosas que más me gustaba. Entonces fue cambiar el papel por el vinilo. No es lo mismo trabajar en el vinilo, evidentemente, que en el papel. Pero bueno, al final lo único es que te cambia la forma, ¿no? Porque la cabecita es. Tiene volumen y al final te facilita un poco la tarea de para encontrarle la forma y eso, pero también te, bueno, pues es un hándicap, ¿no? Que tienes que trabajar los volúmenes diferentes. Aquí lo que suelo marcar son las terminaciones. Voy a sacar punta. El lápiz a veces va soltando polvillo, así que tener a mano una brochita para. También por si borráis para sacar la. Los restos de la goma. Es que hay zonas que cuesta un poquito más de pintar, eso es por el barniz, porque el barniz no queda igual en todas partes. Eso lo notaréis, ¿eh? Si hay una parte que os cueste mucho, la solución es darle un poquito de barniz, hornear y seguir pintando.
Vale, esta parte se la terminaré de pulir cuando haga la ceja. Vale, de momento la dejo así. Vosotras preguntad lo que necesitéis, que yo aquí ahora me concentro y me quedo muda, ¿eh? Cómo va cambiando, el bebito. Pero veis que queda alto, que no queda, que la frente tiene que ir bien despejada, ¿eh? No, para las pestañas no hace falta la lámpara. A veces sí, ¿eh? Depende cómo esté de dura. A veces sí, pero con el calor ahora lo vamos a hornear para sellarlo, aprovechando el calor que saca del horno antes de que se enfríe del todo, se aprovecha y ahí ya se injerta. Según qué bebés, yo tampoco les pongo pestañas. Si es un bebé muy bebé, según cómo, así con ojos abiertos, según cómo le vea, no le pongo pestañas porque a veces parecen peponas. Aquí seguimos el remolinillo, ¿eh? Fijaros que yo me voy haciendo como zonas para luego ir bajando. Aquí se me ha manchado. A ver.
He de decir que hoy tampoco estoy muy inspirada, ¿eh? La inspiración la tenía ayer, que hice los fantasía. ¡Oh! Me encantaron, me quedaron súper chulis. Pero hoy no me siento yo muy... que me haya venido la musa a visitar. No, es una goma normal. Es una goma normal y corriente. No tiene nada de especial. No tiene nada de especial, es una goma normal. Y aquí lo que hacemos es darle un poquito la forma de la nuca, guiándonos por los que bajamos de arriba, el pelo que bajamos de arriba, para darle la formita a la nuca. ¿Vale? Vamos a hacer primero este lado y luego ya hornearemos un poquito para que no se nos vaya este. No penséis que hornear sin barniz sella el lápiz, ¿eh? Pero sí que lo fija un poquito y nos ayuda a trabajar más tranquilas, ¿eh? No, y no terminamos. Terminaremos mañana. Hoy terminaremos el pelo. Y mañana... Mañana le daremos los toques finales y lo montaremos.
El pelito ya veis que no es que te tires 20 millones de horas, pero que un ratito lleva. Bueno, acabas de empezar, tampoco quieras correr tanto. Si no estabas, hija mía. ¿Qué pretendes? No se puede estar en misa y replicando, ¿qué dicen? Está de vacaciones, pues ahora te toca currar. Pero sin prisa, no tienes ninguna prisa. Los vídeos yo no los borro, podéis hacerlo cuando os apetezca. Las veces que os apetezca verlos cuando queráis, ahí los vais a tener siempre, yo no los quito. A no ser que Facebook le dé por borrar grupos, yo desde luego no los borro. Los que hice el año pasado por estas fechas, ahí siguen, o sea que de momento todos los grupos, todos los cursos que he hecho, ahí están. Así que no sufráis, ni tengáis prisa, ni tengáis bulla, porque podéis hacerlo cuando os dé la gana. Sin prisa, chicas, sin prisa. La prisa para esto no es buena. Esto es una cuestión de mucha paciencia. Apoyaros, pero con cuidado porque os mancharéis, ¿eh? Pero siempre la mano apoyada para tener pulso, para tener firmeza. Y para que os salga mejor el trazo, siempre la manita apoyada. Yo me apoyo siempre con el meñique. Pero siempre con cuidado porque si no, lo borráis. Aquí, pues como arriba, vamos juntando mechoncitos porque el bebé no tiene el pelo tan largo y que queden ahí como unas capitas, ¿no? De pelo. Es que veo algunas cabezas que veo ahí como el remolino y hacen así como una rosca. A mí eso no me gusta. Parece que tengan una ensaimada en la cabeza. No sé, a mí no me gusta. Entonces a mí me gusta hacerlo así más. No hacerle ahí la ensaimada. No sé si me explico. Es que hacen así como una redonda y a mí así no me gusta. Ni en injerto, ni en pintado. También esta zona de aquí, el bebé, en esta parte de aquí, es donde apoya la cabeza en la camita y suelen tenerlo más pelado. Entonces aquí me gusta dejar como más claro, como más menos denso el pelo. Sí, lo iré comentando hoy, lo iré comentando mañana, según cómo, ¿vale? Os lo iré comentando.
No os preocupéis. De todas maneras, quería hacer un vídeo en la escuela sobre ese tema, porque hay más gente interesada en todo eso. Entonces, no sé si explicaroslo directamente aquí o hacer un vídeo así en común en la escuela para todas y explicarlo ya todo de una. Aunque muchas ya saben perfectamente cómo tienen que vender y cómo no, ¿vale? Es que también quiero enseñaros algunas cosas que si estoy pintando no puedo enseñaroslas. El tema Facebook es, como podéis ver, es mucho que la gente te vea. Lo que tenéis que hacer es vital, aparte de estar en grupos, activas en grupos de temas reborn, como el de solución de dudas, grupos de venta, de sorteos y tal, para que la gente os conozca, es importante publicar e interactuar en sitios donde hay movimiento de reborn. Por ejemplo, en mi perfil hay mucha gente. Y si tú, no quiero decir que te pongas a publicar en mi perfil, no, mi perfil es mío, son mis ventas y mis cosas. Lo que quiere decir es, cuando yo pongo publicaciones, por ejemplo, estas de las promos, pues poner ahí vuestros bebés. Cuando yo hago comentarios y tal, comentar en mis posts para que la gente os vea. No sé si me explico. Tenéis que ir a comentar en sitios donde veáis que hay movimiento en Facebook. Donde veis que hay movimiento. Y sobre todo, para no desaparecer, para que la gente te vea y no deje de verte, hay que publicar cada día, cada día, cada día. Cada día una, dos, tres publicaciones. No, no dejar que el Facebook esté inactivo. Que dice, no, qué tía más pesada todo el día publicando. Es igual, a vosotras os da igual. Queremos vender y para vender nos tiene que ver la gente. Si no nos ve la gente, no vamos a vender nada. ¿Vale? Entonces, prefiero que me llamen pesada a no vender nada y arruinarme. Pero como Facebook tiene esos algoritmos caprichosos, en el momento en que tú dejas de publicar varios días, desapareces. Ya la gente ya no te ve, solo ven lo que está más activo. Entonces hay que estar eso, publicar mucho. Eso es una de las cosas importantes. Luego está el tema de promociones. Que para eso tenéis que tener no un perfil, sino haceros una página en Facebook, porque en el perfil no se puede promocionar. Eso es en las páginas. Tú te creas una página con tu nombre, con tu marca, y ahí haces, ahí verás que tus publicaciones las puedes promocionar pagando. Yo lo suelo hacer. Ahora ya hace un tiempo que no, porque porque no me ha hecho falta, básicamente, porque ya he tenido alumnas sin tener que promocionarme. Entonces, no he hecho ninguna promo. Creo que llevo un par o tres de meses sin hacer promo. Pero ahora os explicaré cómo se hace. Voy a darle una horneada para que se me fije esto que tengo aquí ahora, ¿vale? Porque voy a empezar ya por esta zona y no quiero manchurronear lo otro. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo vais viendo? Está chulo, ¿verdad? Me encanta. A mí es que me gusta tanto esto, hijas mías. Voy a hornearle, ¿eh?
El hada que estuve haciendo ayer. Qué chulo, ¿eh? Qué bonita, me encanta. Con estos tonos de profundidad, muy guapo, ¿eh? Ya lo tengo, estaba en el horno, por eso os la enseño, la acabo de sacar. Muy guapo. Me encanta. Me la como toda. La quiero para mí y la tengo que sortear. Oh. Igual, 10 minutos la he puesto. Pues el tema de las promos de la página es eso, es crearos una página en Facebook. Y contratáis eso. Yo, por ejemplo, no me gasto mucho dinero. A lo mejor me gasto 15 € al mes en promos. Es que no valen mucho dinero. Tú pones que tu target, o sea, que al público al que quieres llegar sean personas entre 18 y 85 años. En la zona tenéis que poner España. ¿Vale? Para que, sobre todo para vender en España, ¿eh? Porque es lo que más os interesa. Que la zona sea España, no lo dejéis en vuestra localidad solo, ¿vale? Ampliarle, porque suele hacerlo por ubicación. Entonces eso lo cambiáis y ponéis que la zona sea toda España. Y entonces automáticamente os saldrá a 2 € el día, lo que sea. Vosotras ponéis a 1 € el día. Durante 5 días es suficiente. Con eso vais a notar que os van a mandar muchas solicitudes de amistad. Lo vais a notar, ¿vale? Y a partir de ahí, pues esto, ir repitiéndolo, yo lo hago cuando quiero promocionar algo en concreto un par de veces al mes. ¿Vale? Por ejemplo, ahora pongo el curso de iniciación para diciembre y lo empezaré a promocionar. Pues entonces. Ahora a primeros de octubre montaré la promo, la empezaré a promocionar y de ahí lo haré pues dos semanas, una semana y 2 semanas, dos promos, 10 € cada promo, ¿vale? O sea, 10 € las dos promos, porque si hago a 1 € por día durante 5 días, son 5 € y otros 5 €. Y eso se paga por PayPal o ponéis vuestra tarjeta o como queráis. Yo lo hago, yo lo tengo todo puesto por PayPal siempre porque me da más seguridad, más confianza. Y es muy sencillo, es tú ahí, pues lo que queráis. Tienes un bebé que quieres vender ese bebé, pues bebé, sobre todo no pongáis la palabra bebé porque ahora están muy pijoteras en Facebook. Poner muñeco reborn y las especificaciones, pero no pongáis bebé porque os lo quitan. Y las fotos que no se vean desnudos, ya lo sabéis, porque si no los quitan. Y ya está, y a partir de ahí, pues es promocionáis esa publicación donde tengáis el bebé en venta y a esperar a que os entren vos. Ahí os irán saliendo las estadísticas de cuánta gente lo ha visto el anuncio, de cuánta gente ha interactuado, le ha dado like y todas esas cosas. Así que ahí iréis viendo el resultado de vuestra promo. Cosas que necesitáis saber también, necesitáis tener un logo para poner en las fotos, porque sabéis que la gente tiene mucha afición a coger las fotos y decir que el bebé es suyo y cosas por el estilo. Poner siempre vuestra marca, también es parte de haceros publicidad, es poner siempre vuestra marca de agua en las fotos. El cómo hacer las fotos es importante, o sea, cómo yo presento a mi bebé es muy importante. Que mi bebé se vea bonito, que se vea en un entorno fino, que destaque más el bebé que el entorno. Por ejemplo, he visto fotos de bebés que está puesto el bebé en una manta de colorines, donde lo que más destaca es la manta de colorines, o en un fondo oscuro, o cosas así. Yo intento siempre ponerlo, si os fijáis en mis fotos, están siempre en el cochecito, que esto es blanco, color crema, color beige. En la cunita, pero con la mantita todo blanquito por detrás, para que el bebé se vea como más, todo más limpio, más angelical, ¿no? Las fotos son muy importantes.
son muy importantes. Cuando estamos de cachondeo y, por ejemplo, yo ayer que puse a Pumuki pintando, pues ahí da igual que el entorno sea mi taller, porque realmente estoy jugando con el público, ¿no? Y lo que quiero es jugar con vosotras y divertirnos y en ese momento hago una foto divertida. Pero cuando queremos vender y cuando queremos promoción, tenemos que procurar que el producto sea vistoso, ¿no? Es como hacen las marcas cuando anuncian algo. Procuran que el producto sea atractivo para que nos llame la atención y nos fijemos en su producto, ¿no? O desvían nuestra atención de alguna manera para que nos fijemos en el producto. Son técnicas de publicidad. Entonces, es importante que la foto, no hace falta que sea la mejor foto del mundo. Yo hago las fotos con el móvil, no tenía una, bueno, tenía, ahora la tiene mi hija, pero tengo una réflex. Y prefiero hacerlas con el móvil. Primero porque me tengo que poner a montar que si la cámara, que si el trípode, que si el foco, que si no sé qué paso. Si tienen mejor luz, si no, peor luz. Al final el bebé se ve. Yo nunca pongo filtros, nunca pongo nada. Intento que se vea el bebé lo más natural posible, porque luego es lo que le va a llegar al cliente y no podemos engañarlo. Entonces, que cuando al cliente le llegue, a mí lo que me suelen decir es: hostia, Ani, es más bonito que en las fotos. Y la idea es esa, ¿no? De que cuando al cliente le llegue, te diga que las fotos no le hacen justicia. Entonces, evitar filtros, evitar retoques, evitar ese tipo de cosas, porque eso es engañar a la gente, ¿vale? Entonces tenéis que hacerlo lo más natural posible, que se vea bien el trabajo. Procurar hacer fotos de que se vean bien los detalles. De todas maneras, eso, el tema de fotos, mañana os lo enseñaré mejor, porque, o sea, además os enseñaré unos truquitos de cómo hacerle fotos antes de, si os fijáis, yo la mayoría de bebés los tengo desmontados, pero les hago fotos y parece que está el bebé montado. Ese tipo de trucos para que vosotros podáis poner el bebé en venta antes de tenerlo terminado y así ya para cuando el bebé está terminado vosotras ya lo tenéis vendido, ¿vale? Y ese tipo de cosas, eso os lo enseñaré mañana cuando ya tengamos el bebé preparado para eso y así os puedo enseñar pues lo que es el escenario, ¿vale? Entonces hoy hablemos un poquito más de tema ventas y mañana hablamos un poquito más del tema fotográfico y ahora vosotras preguntadme porque si no yo me puedo tirar aquí toda la mañana explicando lo que a mí me sale a las narices y que a lo mejor sean cosas que nos interesan. Entonces, preguntar vosotras lo que necesitéis saber. Voy a por el bebé. ¿Veis? Ahora hacéis así y ya no mancha, ¿veis? Lo he hecho con varios dedos porque ya los tengo yo manchados de antes, ¿eh? Para que lo veáis. Es que ya los tengo yo manchados de antes. A ver. Lo sé que todo interesa, pero también, no sé, a lo mejor os puedo explicar cosas que ahora no vengan a cuento. Porque, claro, yo llevo 5 años ya vendiendo, entonces, cosas sé muchas, trucos sé muchos. Pero tampoco se me vienen todas las cosas a la cabeza. Hay cosas que sé que a lo mejor no funcionan, que tampoco procede explicarlas porque no funcionan bien. Y hay a gente que sí que le funcionan. Entonces, yo lo que veo que en el que tenemos que dejarlo que se enfríe, chicas, porque esto ahora mismo es imposible de tocarlo. Que en el rebote. Esperad un momento. ¡Voy! Un momento, que me pican a la puerta un segundo.
Pues es el cartero y no me trae nada, no sé para qué me pica. Pesados son. Es que se tienen que llevar un paquete y estoy esperando al repartidor. Justo se ha metido mi madre en la ducha que acaba de venir del gimnasio. Bueno, como os decía, no sé qué os estaba diciendo. ¿Qué os estaba diciendo? Se me ha ido la castaña ahora. Ah, eso, que lo que yo sí que veo que funciona es el estar muy activo. La manera en cómo interactúas con la gente, cómo tratas a la gente, cómo empatizas con la gente, eso es muy importante, porque yo sé que hay mucha gente que es bastante... Venga, va, voy a decir la palabra estúpida, ¿vale? No voy a dar nombres ni voy a decir nada, evidentemente, pero evidentemente pues las conozco a todas, si no a todas, a casi todas, porque llevo ya 5 años aquí metida, entonces más o menos ya sé de qué pie coge a cada una. Y hay gente pues que es bastante, pues eso, es cortante y más estupidilla, y evidentemente la gente le gusta que la traten bien y con cariño y eso. Entonces, procurar ser empáticas y tratar bien a la gente. Yo lo que os digo siempre es que me decís, es que tú eres muy tan... No, yo trato a la gente como a mí me gusta que me traten. Entonces, si yo soy empática, si yo soy simpática, si yo trato a la gente con cariño, pues yo recibiré cariño. Ahora, si yo le pego patadas en el culo a la gente, evidentemente me llevaré hostias. Eso es así. Me llevo hostias, a veces, portándome bien, imaginaros. Evitar, sobre todo, los conflictos. Evitar los conflictos. No entréis al trapo en debates y en guerras que no sean vuestras. Y esto sé que no tiene nada que ver con las ventas, pero sí que va a ser parte de vuestra vida en Facebook si os dedicáis a esto. El mundo reborn, igual que otros, que en otros sectores, porque esto te lo puedes encontrar en el sector de peluquerías o en el sector de lo que quieras, pero siempre en redes sociales la cosa se complica, porque hay más gente, el cara a cara no existe, y el cobijarse detrás de una pantalla es muy fácil para atacar y para hacer este tipo de cosas. Entonces, tener cuidado cuando veáis que dos personas discuten, manteneros al margen, porque al final la mierda os salpica. Y os hablo así de claro, No entréis en disputas, ni en debates, ni en historias que no os conciernen. Y cuando alguien os diga algo negativo, pasar. Borráis el comentario y pasáis a otra cosa. Y esto sí que os lo recomiendo muy, muy mucho. Ah, cerrando la ventana, que me da un poquito de fresco. Hoy hace una temperatura buenísima, 19 grados. Vale, Elena. Buen día, bonita. Entonces, eso, ese tipo de cosas, pues también tenéis que tener en cuenta que también van a influir a la hora de vender. Una persona conflictiva que está continuamente peleándose con la gente, que está continuamente metiendo caquitas para acá y para allá, habrá quien le guste, evidentemente hay gente a la que le gusta ese tipo de cosas, pero a la gente que está tranquila en su casa, que quiere ver bebitos o que quiere comprar un bebito, pues no le interesa si tú te estás peleando con una o te estás peleando con otra. Entonces, procurar no entrar en ese tipo de cosas. Yo lo recomiendo mucho. Exacto, María. Eso es, tú a lo tuyo. Exacto.
cuando te encuentras con cosas así, pues lo mejor es pasar. Lo mejor es pasar. Yo al principio, y además os lo digo por experiencia porque yo lo he vivido todo esto. Y yo al principio me metía en todo. Defendía a todo el mundo. En historias que no venía, no iban conmigo, no tenían nada que ver conmigo, pero yo veía que estaban atacando a una persona a la que yo aprecio y yo me metía en medio. Al final la que salía perjudicada era yo. Precisamente tengo algún frente abierto por eso, por haber defendido a alguna persona, a la otra persona esa defensa no le ha caído bien y ahora el foco de ataque soy yo. Entonces, yo ya no me meto en conflictos con nadie, el que cada palo que aguante su vela, a mí no me defiende nadie. Entonces, cada uno que se apañe. Yo ahora lo que me dedico es, ya lo veis, estoy todo el día con lo mismo, todo el día trabajando, todo el día con mis bebitos, dando los cursos, haciendo los míos, los que me apetece, los fantasía y todas las historias, con mis experimentos y mis cosas, y evitar lo máximo posible todo ese tipo de historias que no os van a venir bien a ninguna. Para nada. Sino todo lo contrario, os van a perjudicar. Y ese es el mayor consejo que os puedo dar a día de hoy. Es el mejor consejo que os puedo dar. Voy a sacarle punta a esto. El secreto para vender es principalmente tener un buen producto. Eso es así. Y saber moverlo. Y en este caso saber moverlo, pues pasar pues eso, por poner muchos posts, interactuar mucho con la gente. Sobre todo en interactuar mucho en perfiles que estén muy activos, de gente que tenga muchos seguidores. Vamos, que se os vea, que se vea que estáis ahí. Tú piensa que tú puedes hacer a lo mejor un comentario en un post mío y ahí te ve una persona que es amiga mía. Y esa persona se mete en tu perfil y dice, ay, mira qué bebé más bonito es esta chica. Espera un momento. Un segundo. Uy, que me mato. Y ahí ganáis una seguidora. Esa señora os pedirá amistad y ahí ya tenéis una seguidora más. Entonces, se trata un poquito de eso, ¿no? De irte moviendo por eso, por los perfiles de otras personas. No, no es que entres a robarle clientes a esa persona, sino que tú te dejas ver por otros sitios que no son solo tu página. Y de ahí te empieza a conocer la gente. En los grupos estos de ayuda y tal, ahí se mueve muchísima gente. El grupo este de solución de dudas en el mundo Reborn, por ejemplo, que es de Marta Colomer, ahí se mueve mucha gente. Poner ahí vuestros trabajitos cuando los termináis, porque así ahí os van a ver mucho. Meteros en muchos grupos de ventas y sorteos para luego compartir vuestro trabajo cuando lo tengáis hecho y cosas así. Luego hay gente, yo por ejemplo tenía una alumna, me estaba diciendo ayer que ella está vendiendo mucho por Vinted.
y sobre todo a Francia, que claro, una vez que te metes en plataformas así, y además el envío no lo pagáis vosotros, que eso también es un punto, ¿eh? Pues esa opción también la tenéis que valorar. Yo básicamente es que como en Facebook me va bien, pues no me meto en otros sitios porque no daría abasto. Pero sí que te puedes plantear la posibilidad, ¿no? De vender en Facebook, ahí en Vinted. Pues esta chica, esta alumna mía, dice que ha vendido ya 4 bebés ahí en Vinted. También hay quien vende en Wallapop. Yo personalmente en Wallapop no he hecho ni una venta, ¿eh? Y he puesto bebés en Wallapop y no he hecho ni una venta. Yo todo estos 5 años que llevo, de verdad que llevo ganándome la vida bien, no, no es para tirar cohetes, a ver, vamos a ver, no soy millonaria, pero me da para comer, ¿eh? Yo lo he hecho todo aquí en Facebook, la verdad. Sobre todo, acordaros de afiladito el lápiz, ¿eh? Ya me he concentrado, ya me he quedado muda. Preguntar lo que queráis, porque yo puedo divagar mucho y que no sea de interés lo que os digo. Lo que sí que tenéis que haceros si queréis dedicaros a la venta es la página de Facebook, ¿eh? Aparte de tener vuestro perfil, tener la página. En este lado me coge mucho más el lápiz que en este otro. No sé si os dais cuenta que que queda más oscurito. Todos estos manchurrones luego se los quitáis antes de... ¿Veis? Con la goma. La habréis manchado porque es inevitable con los dedos. Luego le pasáis así la goma por toda la carita.
Que no, no os preocupéis, que esto es normal y es inevitable. Vale, ahora nos venimos aquí otra vez, a la zona de aquí. Aquí también la he manchado, pero ya luego ya se lo quitaré. Más o menos, tampoco tiene que quedar exactamente igual. Mancha toda la oreja. Vamos tirando hacia aquí, porque si no, no tenemos la guía de hasta dónde tenemos que llegar con con esta zona de aquí. No, no tiene que quedar exactamente en el mismo sitio ni igual. Si os fijáis en vuestra cara, los dos lados no son exactamente iguales, pero sí que guarde un poquito de simetría. No tiene que ser exactamente igual, pero sí que guarde un poquito de simetría, ¿eh? Pelillos y luego hacemos le damos profundidad.
Sacamos punta el lápiz. ¿Cómo cambia, eh? Sí, es una pasada. Es una pasada, además es maravilloso. Me encanta pintar el pelo porque es increíble cómo va cambiando. Tengo la punta del lápiz rota. Voy a intentar aguantar sin que se me acabe de romper. Adiós, voy a sacarle otra vez. Es que esto es jugar con fuego aquí con él. Bueno, tú tranquila. Y paciencia, que todo el proceso es bonito. Porque en todo el proceso vas viendo cómo cambia. Así que todo el proceso es muy bonito.
No tengáis prisa y disfrutar todo el proceso, porque todo el proceso es muy bonito. Ese lápiz, conforme le voy sacando punta, va pintando más oscuro. Esto también os lo podéis encontrar, ¿eh? Que la mina va cambiando la densidad, y dentro parece que cuando va sacando puntas es como más oleosa. Y pinta más oscuro, que es lo que me está pasando a mí ahora. Pero bueno, ahora repaso el otro lado y ya está. Y ahora ya es ir retocando. Una vez que ya lo tenemos todo, pues es ir retocando. Marcando así en zonas para que queden unos mechones sobre otros. Y es ir apretando el lápiz, para que se queden unos mechones sobre otros. Y para que le dé el efecto ese de densidad.
Esto ya vosotras le dais la intensidad que queráis, ¿eh? Que aquí cada una es muy libre de darle la intensidad que quiera. Tanto el color como esto, cada una lo que le guste, ¿eh? En breve sale un curso de rubio, ¿eh? El rubio funciona diferente. Y haremos un cursito de rubios. Me encanta, qué mono. Y lo voy a ir dejando porque si no, yo no, nunca le doy fin, ¿eh? Yo siempre estaría poniendo por aquí, poniendo por allá. Y llega un punto en el que tenéis que parar porque yo por lo menos no sé cuándo parar. Llega un punto que tienes que decir, ya prou, como decimos aquí los catalanes, basta, porque no pararía nunca. Es una cosa. Vale, y ahora vamos a hacerle por último las cejitas. El barniz que hay que darle si borramos sería una capa de barniz mate. Le daríamos una capa de barniz mate. ¿Qué pasa? Que cuando borramos el vinilo se queda como resbaloso. Y es como que no coge la pintura igual. Entonces tú le das una capa de barniz mate y empiezas a pintar por encima. Y ahí ya te coge la pintura súper bien. A ver, yo siempre digo que hay que intentar no llegar al extremo de tener que borrar, que la mayoría de errores se pueden corregir, pero cuando hay cosas como le pasó a... Ahora no me acuerdo quién era. Patricia, creo que fue. Llegados a ese punto, ahí no queda más remedio que borrar, porque esas marcas tan marcadas es imposible de disimular. Entonces, llegados a ese punto, hay que borrar, no se puede hacer otra cosa. Yo no soy partidaria, no me gusta borrar por eso, porque el vinilo ya no se queda igual, pero lo barnizas y ya te coge bien la pintura, ¿vale? Pero yo siempre procuro no tener que llegar al extremo de... Siempre intento buscar una solución, pero en esos extremos la solución es imposible. Entonces se borra y se vuelve a empezar y aquí no ha pasado nada. No será ni la primera ni la última que tenga que borrar un kit y volver a empezar. Y de ahí no hay que frustrarse, porque de ahí se aprende. Cometiendo errores es como más se aprende. Diré, esto ya no lo volveré a hacer más así.
esto ya no me volverá a pasar, ¿no? Y es así, no pasa nada. Lo que no tenéis que hacer es frustraros porque no, porque os haya pasado esto. Vamos a hacer las cejas. Mirad, primero vamos a hacer en el papel, un momento, para que veáis. A ver, ¿dónde dejo el lápiz y el papel aquí? Mirad, ¿qué las cejas? Las cejas, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Cómo es esto? Esto no es natural en un bebé. O esto. Esto, así. Estas son las cejas que están ahora muy de moda, para las chicas, pero para un bebé no. Y esto tampoco queda muy bien, a no ser que el bebé tenga la ceja muy así, que no suele ser, ¿vale? Luego hay varias formas de pintar las cejas. Hay la forma esta de espiguita, ¿no? Que haces así, las rayitas hacia aquí. Y luego las rayitas hacia allá, como que las entrecruzas. Y te queda así, como una espiguita, ¿no? Hasta el final. ¿Ves? Y luego está la que yo hago, que sería así. Yo hago como un abaniquito al principio. Así. Como una plumita. De aquí voy tirando hacia atrás. No sé si se ve, voy a apretar más, ¿vale? Voy a apretar a saco para que lo veáis. Así como un abaniquito al principio, ¿vale? Y con eso me voy yendo hacia atrás hasta mitad de ceja, que cambio de sentido y voy hacia abajo. Y así coge la forma del ojo, ¿vale? Pero en el principio del ojito sería así. Como si fuera una plumita así al principio. Porque a mí estas de espiga así las veo demasiado gruesas y no me acaban de gustar. Reconozco que sí que he visto por ahí algunas que si están muy bien hechas son muy bonitas, pero si no están muy bien hechas no quedan muy naturales. Entonces a mí me gustan así, sencillitas. ¿Veis? Que es aquí el abaniquito y va tirando así hacia atrás. ¿Veis? El abaniquito aquí y va tirando así hacia atrás, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en el bebé. ¿Dónde tenemos que hacer la ceja? Pues la ceja la tenemos que hacer, tenemos que ir a buscar siempre el hueso, ¿vale? No ponemos la ceja aquí arriba del hueso ni aquí debajo del hueso, tenemos que buscar justo donde estaría el hueso para hacer la ceja. Sí que es cierto que en algunos kits es muy difícil porque no lo tienen esto muy marcado y nos lo tenemos que inventar un poco. Sí, sí, barniz mate y al horno siempre, ¿eh? El horno siempre, cada vez que hagamos una capa, al horno. Perdona, que no te había leído. Vale, entonces, ¿dónde empezamos? Pues vamos a guiarnos por el lagrimal, en este caso sería aquí, ¿vale? Y el otro lagrimal, que sería aquí. ¿Y dónde acabamos? Pues yo en mi caso voy a acabar en el lanugo, la que no haga lanugo porque el bebé sea un poquito más grande, pues donde acaba el ojo, acaba la ceja, así en diagonal. ¿Veis? Hacéis una diagonal. Y ahí en diagonal, ¿veis? Aquí subo recto y aquí hago una diagonal. Y desde aquí hasta aquí sería la ceja. ¿Vale? Entonces, yo la ceja la voy a hacer aquí. En medio del puentecito entre el hueso que está aquí en medio. Y vamos a ver. Para mí las cejas es lo más jodido de todo el bebé. Como has hecho, el bebé está precioso. Ahora tú le haces una ceja fea y adiós bebé. Yo lo que siempre os recomiendo es, para que no quede feo, es que no se vea prácticamente. ¿Vale? Ahí acertamos seguro. Una ceja muy marcada es un bebé feo. ¿Vale? Entonces, si hacemos una ceja discreta, aunque no esté muy bien hecha,
Como casi no se ve, no pasa nada. Y es mejor que quede así que no, que quede muy marcada, que se vea mucho, que llame mucho la atención. ¿Vale? Cojo aquí en el lagrimal, hago el abaniquito. Suavecito, suavecito. Me voy yendo hacia atrás. Y aquí a mitad ya me cambio y así ya cojo la dirección del lanugo. ¿Veis? Ya me he puesto en el lanugo. Y esto es cuestión de ir probando e ir borrando hasta que os quede bien. Sin trauma, ¿eh? Porque las cejas traumatizan bastante, ¿eh? Porque son difíciles. Ya os digo que para mí es de las cosas más difíciles del bebé. Las cejas. ¿Veis? Súper discretita, no se ve mucho. Vale, vamos a por la siguiente. ¿Veis? Si la hacemos aquí encima, estaría desproporcionado porque el bebé no tiene ahí la ceja. Eso es la oquedad del hueso. Esas cejas que he visto por ahí de hilillo, los bebés no se depilan. Entonces, hacer cosas que sean coherentes. Con sentido, vamos. Me la acerco un poco a mí porque es que no lo veo, ¿eh?
Concentración máxima, chicos. No queramos cagarlo ahora que ya lo tenemos casi acabado, ¿no? Tiene cara de niño, sí. Últimamente me quedan todos niños, hija. No sé cómo me lo monto, ¿eh? Me gustan las niñas, ¿eh? Me gusta hacer niñas. Pero últimamente todo me salen niños. No sé por qué. Le voy a adelantar un pelín el pelo. Un pelín. Ahora. Esto ya, vosotros ya le iréis cogiendo el punto a estas cositas. Igual hacéis el primero, os queda divino, ¿eh? Esto va como va, ¿eh? Ahora me gusta más. Es que me lo veía ahí demasiado alto. El colibrí. Este peinado le llaman la colita del colibrí. Ya no lo toco más porque yo no tengo fin, ¿eh? Venga, voy a barnizarlo. ¿Os gusta? A mí me encanta. Luego, una vez barnizado, lo podéis retocar, ¿eh? Si le veis alguna cosita, le podéis repasar por encima. Y luego volver a sellar. No pasa nada. Es posible, ¿eh? Ahora no te das cuenta y luego dices, ay, por aquí este hueco no me gusta. Y entonces lo pintas lo que sea y lo vuelves a hornear. Ahora eso sí, limpiamos bien. Los manchurrones que le hayamos hecho antes de hornear. Muy guapo, ¿verdad? Cosita, muy guapo. Vale, vamos a barnizarlo.
Voy a quitar esto de aquí para que no nos moleste. Vamos a poner aquí un poquito de papel, luego pondré la empapadera, pero como este fin de semana estuve aquí pintorreando, dije vamos a cambiar ya las empapaderas y luego ya para la tarde ya la pondré. Cogemos el barniz. Vamos a ver si tengo yo barniz o no. No tengo mucho, ¿eh? No penséis. Yo para esto utilizo el barniz mate, sin más. También podéis utilizar el Dewy, la que no tenga, o cualquier barniz. Nos vendría bien. Yo prefiero el mate o el del efecto piel real. El que más rabia os dé. Vale, lo que hacemos es poner un poquito de disolvente. Y un poquito de barniz. Que se quede bien cremosito. Luego lo que os sobre lo volvéis a poner en el bote, ¿eh? No lo tiréis. Si os sobra, lo volvéis a meter en el bote. Aunque tenga disolventes, igual, no lo tiréis. Vamos, tal y como estamos con los barnices, como para tirarlos. Vale, yo le voy a añadir un poco más para que no esté tan líquido. Pero como yo luego lo voy a guardar otra vez, no pasa nada. Si sobra, se guarda. Bien mezcladito, que no tenga ningún grumo, eso sí. Bueno, lo dejo aquí para guardar si me sobra. Y ahora cogemos un trocito de esponja de la hidrófila. Y lo ponemos igual que pusimos el barniz, ¿eh? Pero aquí. Mojamos la esponjita. Y le aplicamos al bebé. Vale. No, no hace falta. Yo antes lo he horneado para poder pintar más tranquila, pero no, no hace falta. Yo ya directamente cuando termino de pintarlo le aplico el barniz. Es importante
Que no restreguéis. Mirad, toquecitos suaves. Si restregáis, os vais a llevar la pintura. Aunque lo hayáis horneado. ¿Vale? Así que, toquecitos suaves. Que se vaya cubriendo bien todo. Sin restregar, porque si no, os llevaréis la pintura. No pasa nada si salimos fuera, porque es transparente y es mate. Así que no pasa nada si nos salimos del pelo. Voy a poner un poquito más. Sobre todo que esté bien empapada la esponja, para que no nos llevemos la pintura. Y fijaros bien que esté todo cubierto. Y las cejas. ¿Vale? Y una vez que ya lo tenemos todo barnizado, pues al horno sus 10 minutitos y ya tenemos la cabecita terminada. Y ya mañana le pondremos sus pestañitas, sus brillitos, sus cositas y a montar. Ahora voy a meterla en el horno. Y listo. Pues nada, chicas, nos vemos mañana a las 10 igual, porque ya por la tarde ya tengo el otro curso. Y ya la terminamos de arreglar, montar y todas esas cosas. Y ya habremos terminado. Ya se acaba, ya vamos a ver a los bebitos montados. Bueno, guapas, os dejo. Nos vemos mañana sobre las 10. ¿Cómo se llama el efecto piel real? El Dewy Skin o la mezcla de los tres barnices que os hice en la última clase para sellarlo. No, no, no hay que darle nada. Bueno, a ver, si has visto el vídeo anterior, en el vídeo anterior ya lo hemos sellado el kit. Entonces, ahora en este momento no hay que hacer nada más, ¿vale? En el vídeo anterior está hecho eso, cariño, que ya lo hemos sellado. Ahora lo que estamos haciendo es solo la cabeza, porque el resto ya está hecho. Un besito, bonitas. Nos vemos mañana. Cualquier cosita me escribís. Hasta mañana.